estás, yo te invito en tu casa, si estás con tu familia, yo te pido que le tomes de la mano y volvamos a declarar que Él es Rey. Que Él es Rey en nuestra casa, que Él es Rey en nuestras vidas. Que cada casa en este momento, en esta hora, se vuelva una antorcha en esta nación. Que con nuestra adoración nosotros podamos decir que Él es Rey. Que Él gobierna sobre todo principado y sobre toda potestad. Que Él es soberano. Así que agarrale de tu mano, a tu esposa, a tus hijos o con quien estés ahí. Y vamos a declarar una vez más que Él es Rey. Que Él es por siempre Rey. Que Él es soberano. Que Él está por encima de todo. Que Él es el que echa fuera todo temor. Que Él es poderoso para hacer más de lo que pedimos o entendemos, dice su palabra. Así que toma este tiempo y decir: Señor, queremos ser una antorcha, una luz en este momento de adoración en nuestra nación. Y declaramos que eres por siempre Rey sobre la creación. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Por siempre Rey sobre la creación. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Aunque estás sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Amén, 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 amén. Gracias, Señor Dios. Te damos gracias, Padre. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya.
Padre, te damos gracias por estar nuevamente en este lugar reunidos, y desde aquí, cada hogar en el mundo entero que está unido a través de los medios de comunicación. Tu Espíritu fluye porque es omnipresente, tanto aquí como en cada hogar, como en cada lugar donde han prendido un aparato receptor para recibir tu mensaje. Y queremos, Señor Dios, orar en el nombre de Jesús, y como recién Laura direccionó, las familias unidas de la mano en oración unos por otros. En este momento quiero dar la oportunidad, como lo acostumbramos cada domingo en la iglesia, a que el papá, si es que están en familia, tome la posta y empiece a bendecir e impartir una bendición a su esposa e hijos, imponiendo sus manos y bendiciendo en este momento con palabras sencillas, pero que salgan del corazón. Bendigo mi esposa, bendigo mis hijos, la paz en nuestro hogar, perdona nuestro pecado. Como sacerdote del hogar, pido perdón de los pecados en mi casa, pidiéndote, Señor, que seamos liberados de toda atadura, de toda esclavitud y de todo temor. Si no está el papá, no importa, que lo haga la mamá, el abuelo, la abuela, sobre los hijos. Y luego los hijos, vamos a empezar a orar por los padres, la madre por el esposo y por los hijos, y unos por otros en este momento estamos siendo ministrados. Quiero darle 2 minutos para que ahí en sus casas tomen la decisión de orar, pidiéndose perdón unos a otros. Si hubo problemas hasta ahora, ahora mismo, en el nombre de Jesús, el perdón. Luego volveremos a ver qué nos llevó a este problema. Ahora hay un perdón, hay una brecha, hay una tregua para bendecirnos mutuamente. Esto no es una broma, esto es algo serio, es espiritual. No podemos tomarlo religiosamente, sino espiritualmente. No lo hago por rutina, lo hago porque lo creo. Y empiezo, Señor, en el nombre de Jesús, a bendecir a mi familia, a los que amo, a mis padres, a mis hijos, a mi cónyuge. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Señor, bendecimos la iglesia. La iglesia más que vencedores, que es nuestra casa espiritual, pero también tu iglesia en el Paraguay y en el mundo entero. Oramos, Señor, para que la unción del Espíritu Santo toque la vida de tus siervos y siervas, y que ahora en cada hogar empiece a llenarse tu presencia ahí donde se esté recibiendo la palabra de Dios, y que tengamos fortalezas, liberando, Señor, todo temor y echando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, toda altivez, toda soberbia, toda incredulidad, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por este tiempo, Padre, bendigo este momento y oro, Señor Dios, para que tu palabra sea poderosa a través del respaldo de tu Espíritu Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos. Un gusto verles, Laura. ¿Qué tal, chicos? Dios les bendiga. De a poco van pasando los días, las semanas, y yo creo que ya pronto nos veremos, pero mientras tanto tenemos que seguir, por decir, soportando o aguantando desde nuestros hogares este tiempo que nos está tocando vivir como iglesia. No es fácil. A mí también se me está poniendo largo ya el tema. Ya quiero ver gente llena en este lugar donde ya se necesita el calor de los hermanos, pero mientras tanto, con paciencia, que es un fruto del Espíritu, nos vamos poniéndonos de acuerdo con Dios para entender que Él está mucho más allá de la limitación de 4 paredes. Aunque es cierto que la Biblia dice que donde están los hermanos juntos en armonía, allí envía el Señor bendición y vida eterna, ahora una circunstancia que nos supera nos tiene separados, pero no espiritualmente. Físicamente, Dios permite, pronto estaremos de vuelta, y yo sé que todo esto se restaurará, pero tenemos que estar atentos porque vivimos tiempo en el cual necesitamos discernimiento espiritual para seguir caminando. La iglesia sigue trabajando intensamente, y quiero que por favor te tomes tu tiempo para mirar estos anuncios, para que, si no es para que vos necesites, para que sepas si alguien necesita algún área de su vida en estos tiempos de tanta ansiedad, tanta depresión, incertidumbre y necesidad integral, para ver que la iglesia está sirviéndole a muchos, y así también nosotros a través de la iglesia servirle a los que están cerca de nuestro. Vayamos a esos informes, por favor,
y luego retomamos para el mensaje. La iglesia no para. Aunque el edificio esté cerrado, estamos más conectados que nunca. Las consejerías siguen activas. Estamos para escucharte. Para más información, escribinos vía WhatsApp al 0983-923-300, de lunes a viernes, de 8 a 17 horas. Los cursos de la Escuela Bíblica ahora son online. Pedí más detalles al WhatsApp 0981-275-166, de lunes a viernes, de 8 a 17 horas. Además, se habilitaron nuevos cursos de sanidad interior para mujeres. Para inscripciones y más información, contactar al 0983-923-300 vía WhatsApp. Los grupos hogareños se siguen reuniendo vía Zoom. Si todavía no estás en alguno, infórmate más al WhatsApp 0981-851-050, de lunes a viernes, de 8 a 17 horas. Cada domingo hay una nueva clase para los niños, que siguen aprendiendo con Generación Josías. No te pierdas ninguna. Las puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube. Estamos como @generacionjosiasmqb. Los juveniles no paran. Si tenés entre 13 y 17 años, sumate. Para más información o consultas, estamos en Instagram como @mqbjuveniles. Los jóvenes también siguen creciendo en la fe. Los discipulados en cuarentena se mantienen activos con sus charlas. No te quedes fuera. Seguinos en Instagram como @mqbjoven. Encontrá allí más información. El Ministerio de Matrimonios está disponible. Para consultas sobre cursos o consejerías, podés contactar vía WhatsApp al 0981-617-640 o buscanos como @matrimoniosmqb en Instagram y como Ministerio de Matrimonios MQB en Facebook. Las antorchas de oración se mantienen encendidas. Seguimos orando los unos por los otros. Para participar, podés comunicarte con tu líder de grupo hogareño o discipulado. Continuamos en la brecha con el Grupo de Apoyo Perseverantes. A través de los medios digitales, continuamos apoyando y asesorando a dependientes y codependientes a todo tipo de drogas lícitas e ilícitas. Para más información, envía tu mensaje por WhatsApp al 0982-434-243. Los servicios semanales siguen activos vía online. El servicio de los miércoles es a las 19:30 horas. Los sábados contamos con el servicio para jóvenes y juveniles a las 19 horas. Y los domingos, el servicio central a las 10 de la mañana con repetición a las 17 horas. Búscanos en Instagram como @mqbpy, en Facebook como Más que Vencedores y suscríbete a nuestro canal de YouTube como Más que Vencedores Paraguay. No te pierdas ninguna transmisión. Para más información sobre ofrendas y aportes, podés comunicarte con nosotros al 0986-102-675 o al correo donacion@mqb.org.py. Seamos de bendición. Si quieres colaborar con la ayuda social que está realizando la Iglesia, podés hacer una donación monetaria contactando al 0986-102-675. Si optás por donar víveres, contacta al 0983-972-100 para obtener el listado y coordinar la entrega. La Iglesia no para. Sé parte vos también. Bueno, ahí están todos el trabajo que la Iglesia está realizando. Gracias a ustedes y gracias también a las donaciones, a los aportes que siempre estamos recibiendo. No tenemos vergüenza de decirlo porque estamos bendiciendo a la gente. La Iglesia necesita de tus recursos. Esto es para la gente que es de esta casa espiritual o aquellos que se sientan bendecidos por la Iglesia Más que Vencedores. Pueden enviar su aporte, sus ofrendas, sus diezmos. Pueden especificar si es para la obra o es para la ayuda, porque estamos ayudando a muchas personas. Pero no solamente eso, estamos sosteniendo la obra, que gracias al Señor y su provisión no ha faltado.
Puedes hacerlo en donacion@mqb.org.py. Puedes enviar un mensaje a averiguar más sobre esta área en el 0986-102-675 o podés venir directamente a la iglesia en horarios de oficina. Va a haber gente que te va a atender para tus aportes, tus ofrendas, tus diezmos. Seguimos trabajando de acuerdo a la posibilidad. Yo sé que mucha gente a lo mejor se vio afectada en su economía en este tiempo, pero hay muchas que no. Hay incluso que mucho mejor le está yendo ahora que antes, porque como están haciendo algo puntual que la gente necesita, tienen mucha demanda. Muchos testimonios tenemos de gente que antes estaba trabajando bien y hoy está trabajando mejor. Así como antes gente no trabajaba, hoy encontró en qué trabajar. También tenemos gente que está peleándola porque la cosa está complicada. Pero todos tiramos el carro y todos seguimos caminando para que la obra continúe. Cada uno como ha decidido su corazón, con alegría, porque Dios ama al dador alegre, dice la palabra. Así que cada uno siéntase libre y comprometido también al mismo tiempo, porque es una libertad y un compromiso apoyar la obra en la parte económica. Ya están entonces las indicaciones para los que quieran hacerlo y serán dados todos los documentos necesarios, los recibos, lo que ustedes necesiten para poder confirmar su aporte. Bueno, hoy quiero hablar ¿de qué? Del temor. Queremos como iglesia darle a la gente lo que está necesitando. Si vos te fijas de que arrancó esta pandemia, todos los mensajes que estamos dando tienen relación a algo que va a aportar para que puedas lidiar con este tiempo que estamos viviendo. Hemos hablado de la segunda venida de Cristo, hemos hablado de cómo esperar esa segunda venida, hemos hablado de la ansiedad, hemos hablado de las relaciones interpersonales que vieron muy afectadas durante la cuarentena. Hemos hablado de los principios y las doctrinas bíblicas de la salvación, de la fe, de la comunión, del seguir caminando y creyendo a pesar de las circunstancias. Y yo creo que la palabra de Dios es un alimento. La Biblia dice no solamente de pan vivirá el hombre. Vemos que la gente está desesperada corriendo detrás de su comida física, y lo cual entiendo y me parece muy, muy acertado. Pero el alimento espiritual lo están dando las iglesias, lo están dando los predicadores, los siervos y las siervas del Señor, que es tan importante como el alimento físico. ¿Por qué? Porque literalmente hay gente que está enloqueciendo, hay gente que está suicidándose, hay gente que está en una depresión profunda, hay gente que se está divorciando, hay gente que literalmente está enferma físicamente a causa de haber somatizados problemas emocionales. Cuando Jesús dijo no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, estaba diciendo claramente que el hombre no es solamente materia, el hombre es la mujer, sino que tenemos una dimensión espiritual, emocional, que tiene que ser también satisfecha. Hoy vamos a hablar del temor, mucho temor, sin duda alguna, fruto de la incertidumbre, temor de todo tipo, a morir, a enfermarse, a perder el trabajo, a qué vamos a comer el día de mañana. La incredulidad que está embargando el corazón de mucha gente que a lo mejor no tenía una buena instrucción bíblica y creía que Dios tenía que darnos solamente todo lo bueno y que el cristiano no pasaría mal. Sin embargo, hoy como creyentes están pasando mal y se preguntan ¿dónde está Dios? Sin embargo, el Señor nunca nos hizo faltar, nunca nos manipuló, nunca nos mintió. Él dijo en el mundo tendría aflicciones, no se preocupen, yo he vencido al mundo. Y hemos hablado también de principio de regocijarnos, de manejar nuestros pensamientos, de controlarlos a través de la palabra de Dios, que dice, piensa en lo bueno, en lo puro, en lo amable, en lo que tiene buen nombre, en lo que tiene virtud, en esto piensen y el Dios de paz estará con ustedes. Quiero leerles una parábola, la parábola de los talentos. Muy interesante la ubicación de esta parábola. El capítulo 25 del versículo 14 del libro de Mateo está esta parábola. Podéis buscándolo, pero fíjate el contexto. El contexto arranca en el capítulo 24, donde Jesús habla de las señales del fin. Luego habla de la venida del Hijo del Hombre. Y cuando Él nos explica su postura escatológica o su profecía de cómo serán los últimos tiempos, al terminar, muy importante, capítulo 24 y 25, en algún momento ya lo hemos evaluado también en algún mensaje, vienen tres parábolas que nos explican ¿cómo tenemos que estar preparados para cuando ese tiempo llegue? Y como creemos que ese tiempo está cerca, la venida de Cristo,
tenemos que ver cómo estar preparados para ese momento. Eso ya hemos predicado también en otro mensaje. Y habla de tres parábolas. La primera habla de dos siervos. Uno que es un siervo negligente, que cree que su señor se tarda y empieza a vivir como a él se le antoja. Y otro, un siervo diligente, atento, respetuoso y mirando siempre que su señor regrese trabajando intensamente. Llega el señor, conoce la historia, reprende al negligente, felicita y premia al diligente. Luego habla de diez mujeres, vírgenes, doncellas, que tenían una lámpara cada una de ellas con aceite, símbolo de su espíritu. Ahí vemos el capítulo 25. Cinco eran sensatas, cinco insensatas. Las cinco sensatas mantenían constantemente lleno de aceite sus lámparas. El novio se tardaba, no llegaba. Las otras cinco se durmieron, se relajaron. El novio llega, representa a Cristo y les encuentra que solamente pueden entrar las que tenían la lámpara llena de aceite, lo cual simboliza el Espíritu Santo. Así que Cristo está viniendo por una iglesia, no una iglesia religiosa o súper activa y trabajadora o súper popular. Dios viene por una iglesia, Cristo viene por una iglesia o por personas llenas del Espíritu Santo. Llenas del Espíritu Santo. Eso lo vimos en esta parábola. Pero ahora entramos en la tercera parábola, que es la parábola de los talentos, que también tiene relación de cuál es la expectativa, por decirlo de esta manera, que Dios tiene para con su iglesia o sus hijos en el momento que Él llega. Quiero leer capítulo 25, versículo 14, por abrir tu Biblia, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando él a aquel que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo: señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo: señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: señor, te conocía que tú eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debía de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Una parábola muy conocida, donde quiero quitar muchos principios que nos van a ayudar a vencer el temor y a entender realmente lo que esta parábola significa. Fíjense que las tres parábolas donde el Señor habló de cómo será su segunda venida, hablaban de dos tipos de personas: los diligentes y los negligentes. Los que estaban haciendo algo y los que no hacían nada. Los que estaban atentos, los que estaban relajados. No había otro grupo de personas, solamente dos. Así también la iglesia, muchos estarán firmes y muchos estarán diciendo: no, esto todavía no va a pasar nada y voy a seguir, va a pasar. Como ya pasaron mil cosas. En algún momento va a llegar, no sabemos cuándo, es cierto. ¿Puede pasar esto y volver una relativa normalidad? Sí, puede pasar. ¿Pueden pasar 10 años más? Puede.
20, puede. 30, puede. Puede ser este año, puede ser este año. Nos mantenemos expectantes. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, acá vemos una enseñanza más que se refiere a vivir el reino de Dios. Y dice que el que teme no vive realmente en el reino de Dios, que en una manera es eterno y está en el cielo, pero de otra manera es algo que cada uno lo vive acá en este mundo ya, de manera personal, en la victoria y la libertad que Dios nos llamó. El reino de Dios o el reino de los cielos es ¿qué cosa? Es el gobierno de Dios en nuestras vidas. Para la Biblia solamente hay dos tipos de personas: los que viven en el reino de las tinieblas y los que viven en el reino de la luz. Y el reino está gobernado por un rey, y el reino es toda la esfera de dominio de ese rey sobre su reinado. Entonces, el hombre en cierta medida nunca deja de tener un rey. O vive en el reino de las tinieblas, cuyo rey es Satanás. Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Es cierto que Dios es soberano. Es cierto que Él está por encima de todo. Pero también hay un gobierno de Satanás sobre la humanidad caída. Efesios 2 también dice: estando muerto en delito y pecado, Él nos dio vida en Cristo Jesús. Y dice luego que nosotros estamos viviendo bajo el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Un espíritu que opera, que trabaja, que manipula, que esclaviza a los desobedientes. Así que eso está en el capítulo 2 de la Biblia, de Efesios, Biblia católica o Biblia evangélica, no importa, el mismo libro, las mismas palabras, y nos dice que Satanás sigue teniendo autoridad sobre la humanidad caída. Y cuando un hombre o una mujer vive sin Cristo, vive bajo la tiniebla espiritual, bajo el dominio de Satanás. Y cuando recibe a Cristo, esto dice la Biblia, pasa de un reino, de un dominio, a otro reino, a otro dominio, que es el reino del Señor Jesucristo, el reino de Dios, donde Él es el Rey y nosotros somos sus siervos. El Rey ordena, es soberano, el pueblo obedece. Solamente que nuestra obediencia a Cristo es libertad y la obediencia a Satanás es esclavitud. De eso vamos a hablar otro rato. ¿Qué es lo que es la libertad? Libertad es hacer lo que me conviene, tener la capacidad de decidir y hacer lo que me conviene. Pongo un ejemplo que hace muchos años prediqué en un colegio, y un joven de unos 17 años se me acercó y me dijo: yo no quiero ser de tu religión, entendiendo que religión él se refería a mi fe cristiana, a mis valores morales cristianos. Entonces me dice el joven: yo no quiero ser porque si no voy a perder mi libertad. Esa palabra me llamó la atención, porque él dijo perder mi libertad. Y yo le dije: a ver, ¿a qué libertad te referís? Y él me dijo: si yo, por ejemplo, soy cristiano, voy a tener que dejar de fumar, tomar, tener mujeres, irme a farrear en las discotecas, voy a perder mi libertad. Ah, yo le dije: ¿vos le llamás libertad a eso? Sí. Por ejemplo, le dije yo no fumo, pero ¿puedo no fumar? ¿Puedo fumar? Digo, vamos a mirar quién es libre y quién es esclavo. Yo no fumo. ¿Vos fumás? Sí, me dijo. Pero yo puedo fumar si quiero. Sí. Y puedo no fumar también porque no tengo adicción a la nicotina. ¿Vos fumás? Sí, fumo. ¿Y podés no fumar? No, la verdad es que me va a costar dejar de fumar. O sea que yo tengo dos opciones. ¿Puedo fumar o no fumar? Elijo la mejor, no hacerlo. Vos tenés una sola opción: tener el vicio, y te hace mal. Esta es la verdadera libertad: tener la capacidad de decidir y decidir lo mejor. O de repente vos podés tener sexo con cuantas mujeres haya. Yo no, porque yo tengo que ser fiel a mi esposa. Vivo limitado, vivo esclavizado. ¿O es él el que vive esclavizado? Porque yo tengo la capacidad también de acostarme con varias mujeres, o si soy mujer con varios hombres, lo puedo hacer. Pero yo decido serle fiel a mi cónyuge, sea hombre o sea mujer, o sea una mujer a un hombre a una mujer. Vos, ve a una mujer que pasa y aún teniendo familia, no soportás la tentación, sos esclavo de del sexo y te vas y te encamás con una mujer ajena, destruyendo tu hogar. Y si aún no lo destruiste, lo vas a hacer.
dando posibilidad a un embarazo no deseado que te va a cargar mucho dolor a vos y al que viene, dándole dolor a tu esposa o a tu marido, violando el pacto matrimonial, trayendo maldición a tu hijo, todo eso porque no soportás, no tenés libertad. Ve una mujer ajena y tenés que estar con ella. Yo también puedo sentirme tentado, pero si soy libre, yo decido solamente con quién voy a tener intimidad, y será con mi pareja. Habrá fidelidad, habrá seguridad, habrá estabilidad, habrá bendición, habrá gozo y hay plenitud. Entonces, ¿quién es libre y quién es esclavo? ¿El que tiene una sola opción y es la mala, o el que tiene dos opciones y es la buena? Elige la buena. Tengo dos opciones y elijo la buena. Esa es la libertad. Y esa es la libertad a la cual nos llamó el Señor en este reino de la luz, el reino del Señor. Ahora, hay otro tipo de esclavitud también, que es el temor. Eso es una esclavitud terrible realmente, ¿verdad? Por ejemplo, la libertad, como dije recién, es la capacidad de decidir y decidir lo mejor. Yo tengo voluntad de hacer esto. Esto está aquí, esto está acá, esto me tienta, pero no me conviene. Esto es lo que me conviene y decido hacerlo y me gusta hacer lo que me conviene. Tengo mi mente renovada, mi espíritu es recto. Tengo capacidad de decidir lo que me conviene en cualquier área de la vida. Sé que puedo consumir o no. Puedo sentirme tentado a consumir alguna película que no es conveniente, pero tengo la capacidad de decir que no y decidir elegir lo bueno. Así en la música, así en la moral, así en la espiritualidad. Yo tengo esa capacidad. Pero cuando uno es esclavo del pecado, ya no vive en libertad. Gálatas capítulo 1 nos dice algo muy interesante. Capítulo 5, versículo 1 del libro de Gálatas, dice en la palabra de Dios, Gálatas 5:1, dice acá el Señor: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y el 3 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no usen esa libertad como ocasión para la carne, o sea, como un libertinaje. Pero fuimos llamados a libertad. Entonces la libertad es la capacidad de decidir, y en esa capacidad elegir lo mejor. Ahora, hay esclavitudes y esclavitudes. Yo hablé de esclavitud moral, yo hablé de esclavitud espiritual, pero hay una esclavitud terrible que a todos nos afecta, a buenos y malos, moralistas e inmorales, que es la esclavitud emocional. El no poder quitar de nuestra cabeza un temor que tenemos. A lo mejor somos creyentes, vivimos una vida moral, oramos, caminamos en la fe en Dios, pero no podemos quitar el temor de nuestro corazón, de nuestra mente. Tememos al futuro, tememos a tomar decisiones, tememos servir, tememos dar un paso de fe para el llamado que Dios nos dio. Temores de todo tipo, temor a la muerte, temor a la enfermedad. Hasta una medida, el temor no es malo. El temor es un recurso natural que tenemos para estar atento ante el peligro. Por ejemplo, si vos estás en un lugar donde de repente ocurre un ruido extraño y vos estás ahí vulnerable, el temor te va a hacer caminar despacito, el temor te va a hacer ser prudente, el temor te va a hacer estar atento y hasta vas a escuchar cosas que nunca escuchás. Un alfiler cayó allí y escuchás porque estás tan atento a causa del temor porque hay un peligro, que lógicamente está súper atento. Así también la vida. Tengo miedo que mi hijo se meta en las drogas. Entonces, ¿qué hace ese miedo? Me ocupo de mi hijo. Tengo miedo de perder mi trabajo. ¿Qué hace ese miedo? Me ocupo de mi trabajo, ser diligente y hacer bien las cosas. Eso es un temor, hasta diría, sano. Pero el temor al cual me refiero es un temor que me esclaviza. Es un temor que me pone limitante, como este siervo. Él tenía la posibilidad de producir y no lo hizo por causa del temor. Y una de las cosas que el Señor espera cuando nosotros vengamos, o sea, cuando Él vuelva, es que nosotros estemos produciendo. Esto es lo que nos enseña esta parábola. Estemos produciendo. El Señor va a llevar una iglesia o va a venir a buscar una iglesia que esté produciendo. Me refiero hablando de Cristo, orando por la gente, siendo de esperanza, sirviéndola a los que necesitan,
predicando el evangelio, poniéndose en la brecha a la hora de pelear por la justicia, por la igualdad, por el amor y todo lo que el Señor nos manda en su palabra, fundamentalmente predicando su palabra con unción y con gracia. El Señor nos quiere encontrar produciendo. El punto es que aquí llama el Señor buen siervo y fiel a dos tipos de hombres que son lo mismo, hombres productivos. Les dio a unos 5 talentos, a otros le dio 2 talentos. Ellos invirtieron, trabajaron, se dedicaron, fueron diligentes y esos 5 se convirtió en 10 y esos 2 en 4 el Señor les premia. Había uno que no, pero en fin, ¿qué es un talento? Es la pregunta, ¿qué es un talento? El talento es algo que Dios nos dio a todos por lo menos uno. Nadie puede decir en este mundo no tengo ni un talento. Todos tenemos por lo menos un talento. ¿El talento cuál es? Son muchos dones los que tenemos, de dones naturales, por ejemplo, saber dibujar, saber negociar, saber hablar, hasta dones espirituales que hay muchos en la Biblia, el don de la sanidad, el don de profecía, el don de la palabra, el don de la ciencia. Todos tenemos algún don, un don que nos sirve para trabajar con nuestras manos y ganarnos el pan de cada día, y el otro don o varios dones, más de uno o uno por lo menos, que nos sirve para servir al Señor, a la iglesia y a la gente. Todos tenemos un talento por lo menos, ¿verdad? Y esos dones o talentos, regalos, deben ser usados y activados para que se desarrollen. Te explico. Mientras vos no des el paso de fe de activar algo, no vas a entender lo que tenés ni desarrollar lo que tenés. Por ejemplo, yo soy hoy un predicador. A mis 48 años he tenido la oportunidad de predicar miles de personas. He predicado en estadios donde habían 20.000 personas varias veces. Y también predico por la televisión, predicaba ante la pandemia, auditorios llenos todos los domingos y vamos a volver a hacerlo en el nombre de Jesús. Pero yo hasta los 26, 27 años nunca le hablé a más de 3 o 4 personas al mismo tiempo, más que en círculos privados. Nunca. Nunca hablé en la tele, nunca me paré frente a un auditorio a hablar nada, nunca. Y cuando un pastor me invitó a dar mi testimonio, me dijo, hay un grupo de jóvenes a quien yo quiero que vos le hables, porque yo era deportista y la gente te conoce, te admira, y vos sos cristiano y quiero que ellos entiendan que una persona exitosa puede ser cristiana y no necesita estar en los vicios ni en los desenfrenos. No hay problema, le dije al pastor. Hasta tuve miedo, en el sentido de que tenía ansiedad porque jamás había hablado a un auditorio. Llego en un colegio, me puso 1.600 alumnos enfrente. Yo pensé que iba a ser un grupo de 50, 60 jóvenes. Todo el mundo hablaba, todo el mundo gritaba, había guarará aquí y allá. Cuando eso todavía no había tanto celular y redes sociales, así que no puedo decir están chateando porque no era tanto como ahora, pero sí había mucha distracción. No es fácil, todos jóvenes, 14, 15, 16 años, etc. Y empiezo yo a saludar y a hablar, y a medida que empecé a hablar, a contar mi historia, como deportista, como cristiano, fue habiendo un silencio que llegó en un momento en que todos estaban atentos oyéndome, pero todos. Y cuando termino de hablar y le devuelvo al pastor, que era un profesor, un docente ahí, el micrófono, todo el mundo aplaudió y me di cuenta que la gente recibió el mensaje bien. Yo me bajo del lugar y viene una profesora y me dice, yo soy profesora también en un colegio acá en tal lugar, quiero que cuentes lo mismo allá. Viene la directora, yo también tengo una amiga directora que está acá que te quiere escuchar a su alumno. Y yo empiezo a darme cuenta que tenía un don que nunca me había percatado, que el don de la palabra, el don de la comunicación, el don de poder hablar y que la gente te quiera escuchar. Es un don de Dios, es don, es regalo, no es fruto de mi capacidad, pero tenía que desarrollarlo. Dios usó una circunstancia. Yo también fui obediente, aún en medio de mi mano sudada y mi temor a hacer eso. Dios me empujó a la pileta, como se dice esa expresión. Me empujó a la pileta. ¿Qué significa eso? Voy a contar por si alguno no sepa. Dicen que había un hombre muy rico que tenía una hija muy bella y quería que se case con el hombre más valiente del mundo. Y hace una fiesta en su mansión, donde había una pileta enorme, olímpica, llena de cocodrilos, y en un momento de la fiesta, él se dirige a la gente y le pone a su hija al lado de él, y del otro lado, todos los candidatos, un montón de jóvenes exitosos, ricos,
poderosos, famosos, talentosos, lindos, etc. Y él dice, bueno, el que se case con mi hija, la cual era la más codiciada, porque era bellísima, del hombre más rico del mundo, no sé, es una historia, ¿no? una parábola más bien, ¿verdad? Dice, se casará con mi hija el que se tira la pileta y llega hasta aquí nadando sin que ni un cocodrilo le lastime y se para acá frente a mí. Ese se casará con mi hija. Y todos querían casarse con su hija, pero nadie se animaba a esa locura. Hubo un silencio ensordecedor hasta que de repente se tira un hombre, empieza a gritar, pero corriendo, casi caminando entre la cabeza de los cocodrilos, se hundía, salía de vuelta, chapoteaba y iba nadando hasta que llegó milagrosamente frente a el hombre este, el multimillonario, y la hija sorprendida, y le dice, este hombre es el más valiente del mundo. Usted se va a casar con mi hija y va a heredar todos mis bienes. Y le dice, ¿cómo se llama usted? ¿De dónde es? Le dice al hombre que había pasado la pileta. Dijo, yo no sé nada. Dice, yo soy el mozo nomás y alguien me empujó a la pileta. Dijo. O sea que él era un simple mozo, no tenía nada que ver en el entierro, hasta que alguien a lo mejor así toc, le hizo, cayó, y una ya que cayó tuvo que hacer algo al respecto y miren todo lo que ganó. Esa historia, ¿cuál es la moraleja que nos da? Nos da la moraleja de que es cuestión de animarnos nomás, o de que alguien nos empuje para hacer cosas que jamás creíamos que íbamos a hacer y después tener una gran recompensa. Así nomás, a mí me tiraron a la pileta porque me hicieron un grupo de jóvenes y encontré 1.600 jóvenes. Capaz que si me decían es un auditorio de más de 1.000 jóvenes, yo no me hubiera ido. Pero como ya estaba, me pusieron el micrófono en mano, hablé y hablé con lo que yo sabía, con sencillez, conté mi historia y Dios me mostró que yo tenía un don. Y bueno, después ya es mi llamado y todo un tema un poco más largo, pero el punto es eso. Yo creo que el principio lo está llegando, lo está tomando. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Cuando argumenta el hombre este del por qué escondió el talento, le dice algo que a mí me llamó la atención durante muchos años en la Biblia. Le dice en Mateo capítulo 25, versículo 24, dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, esto es lo que me llamó la atención, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no siembras, recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. ¿A consecuencia de qué? Él tuvo miedo porque decía, su Señor es duro. Él cosecha donde no sembró, recoge donde no esparció. Y él tuvo miedo y escondió el talento. Esto es muy importante lo que yo aprendí y quiero compartir contigo. Por supuesto, acá este Señor representa al Dios Padre. Y su falso concepto de su amo o de su Dios hizo que él tenga temor. Yo te pregunto algo. La Biblia dice que Dios es duro. Dios es un Dios de amor y de gracia. Me dirán algunos, no, pero uno ve en el Antiguo Testamento cómo Dios aniquiló pueblos enteros por desobediencia. No, les aniquiló, no sin antes haberle enviado, no uno, varios mensajeros instándole al arrepentimiento, algunos inclusive hasta 530 años de oportunidad, 400 años de oportunidad, y una vez un pueblo absolutamente perverso y pervertido llamado Nínive, se fue una vez un profeta a hablar llamado Jonás, 40 días, porque Dios le dijo, diles que de acá 40 días destruiré esta ciudad por su iniquidad si no se arrepienten. Se arrepintieron y Dios perdonó a todo ese pueblo. Ese mismo Dios de gracia del Antiguo Testamento, a quien muchos no conocen, es el Dios de Jesucristo. Digo el Dios de Jesucristo porque él decía que él era el Verbo hecho carne y él venía en nombre de su Padre. Y él nos dio todos los principios de amor, de gracia, de favor y de misericordia. Hay gente que tiene ese concepto de Dios. Él es muy duro. Él me va a reventar en el primer error que yo cometa. Y les cuesta servir a ese Dios. Entonces fíjense, el mal concepto de Dios, el no conocer, el no saber quién es el verdadero Dios, porque la gente hoy te dice, no, para mí Dios es así, para mí Dios es así, para mí Dios es de una manera, para mí Dios es de otra, pero el punto es no
quién es Dios para vos, es quién es Dios. Porque vos podés decir de mí, por ejemplo, no, para mí Emilio, el pastor Emilio es así, para mí el pastor Emilio es así, pero no importa lo que vos opines, la verdad es lo que yo soy realmente, más allá de lo que vos opines. Así también Dios es una persona, tiene una personalidad, tiene atributos, tiene voluntad, tiene emociones, y a Él hay que conocerlo. Si de algo te jactarás, jactate en conocerme y entenderme, dice el Señor. Ahora, este concepto equivocado de Dios hizo que este hombre tema y no produzca lo que tenía que producir. El temor, ¿dónde aparece en la Biblia? Es la primera sensación que sienten Adán y Eva en el paraíso luego de haber pecado. El Señor Dios se acerca y le dice: a ver, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y él se había escondido. Y Dios le dice: Adán, ¿por qué te escondiste? Y le dice a Adán: oí tu voz, tuve miedo y me escondí. Fue la primera sensación, para mí una sensación horrible, el del temor. Tuve miedo, oí tu voz, tuve miedo y me escondí. El pecado en Adán hacía que esa voz amorosa que él buscaba todas las tardes para oírla, hoy le produzca temor. Es por eso que la gente le invita a la iglesia, perdón, le invita a la discoteca, vamos. Le invita a un partido de fútbol en el estadio, vamos. Le invita a un restaurante para comer algo rico, vamos. Le invita a un cumpleaños, vamos. Invitarle a la iglesia, no, no, ahí no. ¿Por qué? Porque ahí puedo oír la voz de Dios. Y como está en pecado, tiene miedo y se esconde, desoye la voz de Dios. Pero Dios es un Dios de gracia y de amor. Y aquí podemos ver entonces cómo Jesús vino a que seamos libres del temor. Y es muy interesante ver cómo el apóstol Pablo dice en Timoteo, 1 Timoteo 1:7, vamos a corroborar, porque hay dos libros de Timoteo, el primer y segundo libro de Timoteo. 1 Timoteo capítulo 7, 1:7 dice, no, 2 Timoteo 1:7, 2 Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Hay una versión que dice espíritu de temor. Y yo también lidio con el temor. Siempre quiero ser empático con la gente y ponerme en el lugar de la gente. Yo también, yo soy un tipo súper temeroso. En la prédica pasada hablé justamente que mi héroe es el Chapulín Colorado, no Superman. Porque el Chapulín Colorado tenía todas las de perder. Era débil, era chiquitito, era acobardado. Pero sí hacía siempre algo. Le decían, ¿se acuerdan? Chapulín, ve a hacer tal cosa. Bueno, dice, sí lo hago. Anda. Bueno, sí lo hago. Hasta que se hartaba aquel a quien él vino, yo le decía, pero ya. Así, así, y bueno, y tenía que ir a hacer lo que tenía que hacer. Pero siempre hacía aquello que le daba miedo. Se superaba. Así también nosotros, cuando yo por lo menos me siento débil, y créanme que me siento débil muchas más veces de lo que uno podría suponer, créanme que también siento el impulso al temor, porque el impulso al temor no es malo, porque somos seres humanos y necesitamos el miedo. Pero cuando me empieza a dominar, tengo que tomar una decisión. ¿Lleno mi mente de las promesas de Dios o lleno mi mente de las circunstancias, de mis complejos y de mis miedos? Es una decisión. Anoche mismo me pasó algo interesante. Surgió una situación que me dio miedo. Una situación que me dio miedo, no lo puedo explicar ahora, personal. Y me fui a una cena preocupado, una cena privada entre paréntesis, eran pocas personas, 2-3 personas ahí hablando, y me dio miedo pensando en eso que me había hablado con mi esposa. Y no disfruté de esa noche, de esa cena con esos amigos, no disfruté del resto de esa jornada. Me desperté a la noche varias veces preocupado, me desperté cargado, y a eso de las 8 de la mañana mi esposa me dice, ¿te acuerdas lo que hablamos ayer? Sí, esto pasó, me dijo, y era un tema que disipó todo el problema que había. Y yo dije, no disfruté la cena, no disfruté la compañía, dormí mal, me desperté preocupado, perdí la jornada ayer por temor, un temor que al final
no pasó nada. Así que tenemos que tomar una mala decisión. O vamos a creer la palabra de Dios, insisto, sus promesas, sus bendiciones, o vamos a creer las circunstancias de lo que estamos viviendo. Eso nomás es el punto. Esa es la disyuntiva. Ese es el lugar donde estás parado. Y como Dios le dijo al pueblo de Israel, pongo delante de ti el camino de la vida y del mal, de la muerte, el bien y el mal, la maldición y la bendición. Elige tú dónde vas a caminar. Yo te digo que camines por el camino de la vida. Y vamos a salir a enfrentar esta semana. Vamos a salir a enfrentar este año. Y vamos a salir a enfrentar lo que depare el destino con la fe en que Dios tiene el control de todo y con la fe en que Él nos dio la capacidad suficiente para hacer lo que tenemos que hacer y con la fe de creer, porque la incredulidad le jugó en contra a este hombre. Él dijo, él era incrédulo y escondió su talento, de creer que Dios nos va a usar y de caminar contra toda circunstancia porque Dios tiene el control y porque Dios ya escribió nuestra historia eterna en el cielo. Sabemos nuestro fin. Nuestro fin es el cielo, la eternidad, su presencia. Y mientras vivamos en este mundo, caminar en bendición, en fe y en esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Cristo es nuestra libertad. Porque para la Biblia la libertad no es un qué, sino es un quién. La libertad no es un qué, sino es un quién. Él dijo, si conocen la verdad les hará libre. Juan 8:31. Y más adelante habla de que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Es una persona que si le tenés en tu corazón, si le recibís, si se hizo enseñanza, si te dejás tocar espiritualmente por Él, te salvará tu alma del infierno y la condenación y te hará vivir una vida de victoria y libertad. Que mucha gente no lo experimente no significa que la fórmula no era efectiva, porque hay muchos que lo experimentan. A veces el problema está en nuestro corazón. Quiero orar contigo. Inclina tu rostro, por favor, mientras a lo mejor pueden ir pasando los músicos para ministrar. Pero no apague el televisor ni te muevas hasta que oremos. La gente que tal vez hoy haga por primera vez puede llamar a la iglesia para recibir consejería, oración, para recibir estudios bíblicos. La iglesia lo está ofreciendo más que vencedores. Puede buscarlo en Facebook, en Instagram, en Twitter. Poner en Google, Más que Vencedores Paraguay, Iglesia Más que Vencedores Paraguay, te va a salir un montón de información. O Emilio Agüero Gay Prédica, Emilio Agüero Prédicas, Más que Vencedores Paraguay Prédicas, te van a aparecer toda la información, todas las prédicas para tu nutrición espiritual. No te quedes solo ni te sientas solo, estamos para ayudarte. Ahora quiero que inclines tu rostro y digas conmigo: Señor Jesús, en esta mañana o tarde o noche vengo ante ti reconociendo que he pecado, pidiéndote perdón de mi rebelión, de mi incredulidad, de mi temor. Y vengo a decirte, Señor, que hoy te necesito. Te abro la puerta de mi corazón, Señor. Con tu sangre derramada en la cruz limpia mis pecados. Y a través de tu Espíritu dame la fortaleza de poder caminar en victoria, fuera del temor, en libertad total, fuera del pecado. Te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido perdón de todos mis pecados y ahora por la fe en Cristo me considero un hijo tuyo en el nombre de Jesús. Amén. Quiero ahora orar por ti. Padre, todo temor, todo espíritu de temor, todo espíritu de engaño, toda incredulidad sea reprendido en tu nombre, Padre, por tu palabra. Porque tu palabra disipa todo temor, disipa todo miedo, disipa toda angustia. En el nombre de Jesús, Señor, bendigo, Padre, a cada familia, a cada hogar, para que enfrenten la semana, el año y el resto de sus vidas sin temor, llenos de ti, afirmados en tus promesas. Padre, yo te doy gracias, yo te bendigo, yo te alabo, Señor, y bendigo a cada persona que nos está viendo a través de del medio que fuera. Lo hago en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Mi tú y cada día ser
ti.